Hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Obvio. Ay, bebés, yo sé que me extrañaban un chingo, pero es que estaba poseída. Poseída por el ritmo de la música. Quiero inhalar, quiero inhalar, quiero inhalar. Bueno, ya, porque luego me demandan por aquello del copyright. Bueno, mis criaturitas del señor, el día de hoy traigo una carta auténticamente dark. Pero esta cartita no pide ningún consejo, así que solo la voy a leer. Y dice así: hola, Elvirita hermosa, te escribo en las siguientes líneas mi cartita dark. Bueno, resulta que un día yo estaba en el salón de clases. Yo tenía 12 años y pues llegó un chico de sexto y pues empezamos a platicar así casual. Y pues, ¿qué te cuento, Elvira? Que para la semana siguiente mi nuevo amiguito pasó así casual por mi cuadra. Y así como que no queriendo la cosa, entre un arbolito y un cochecito así que nos tapaba, me dijo así al oído: ¿qué pedo, morro? ¿Vamos a cochar o qué? Pues yo, Elvirita, así con toda mi inocencia, no pude más que agarrar mi trenza y morderla. Ándale, si no te gusta te la saco. Ay, Elvira, y es que la verdad es que cuando ya te hablan así de bonito, pues ¿qué haces, Elvira? La verdad es que me convenció. Primero, Elvira, empezó por la puntita y después, cuando estaba la cabecita adentro, de lejitos hizo así. Lo hicimos bien, qué sabroso, Elvira. ¡Ay, qué envidia! A partir de ahí, inició una muy bonita relación, Elvira. ¡Que duró 3 meses! Pues, se empezó a portar bien raro, Elvira. Si me buscaba, era nada más porque quería sexo o dinero. Pero gracias a ti, Elvira, y a tus videos, un día me pude armar de valor y mandarlo a donde se merece. ¡Directito a la chingada! Después de una semana hicimos trío con su hermano y fue bien rico. Fin. Ay, qué turbio. Mi amor, te tengo que decir que eres una puta. Bien por ti. Si ya sabes que el chacal nada más te va a chichifiar, pues mándalo a la verga. Pero yo me pregunto, ¿en dónde quedaron todas esas gotitas con el corazón enamorado? Ya no hay personas que creen en el amor. Coméntame por favor aquí abajito si tú eres una de esas gotitas que todavía piensan que existe el príncipe azul. Y si eres una jota buscona, mándame un inbox a mi página de Facebook. Recuerden que los besitos darks se los voy a dar únicamente a los que me manden inbox, como a Jorge Chocolate, Fervilla y a Raúl Martínez. Yo les dejo, mis bebés, pero no sin antes mandarles un besito